Atención al trueque que prepara el Bayern y el Real Madrid. El FC Barcelona se entrena a 2 días de la final de la Supercopa sin Leo Messi. Y mucho ojo con el jugador que está a punto de fichar por el Milan. No os lo perdáis. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos, familia de Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos con la nueva entrevista en exclusiva de Post United. Es espectacular. La ha hecho DJ Mario en exclusiva, como decimos, para Post United a Rodrigo Moreno. De verdad que os la recomiendo. Es espectacular. La vamos a dejar por aquí. Una entrevista en la que Mario le preguntó sobre todo por el tema del ritmo en FIFA. Hablaron de la Premier, de la selección, de la liga. Incluso Rodrigo se quiso lanzar a la piscina y atención a sus palabras sobre el casi fichaje por el Atlético de Madrid. Escuchar. Parecía que a mí en su momento me dijeron que estaba prácticamente hecho, pero sí que estuve muy cerca. El tema del Barça, si soy sincero, no sé, porque también era invierno, yo estaba medio lesionado en ese momento también, estaba inmerso en medio de la temporada con el Valencia. Y bueno, tampoco fue algo en lo que me preocupé mucho. Una entrevista con un jugador, pero sobre todo persona como es Rodrigo Moreno, espectacular, que además nos regaló esta camiseta de la selección española. Además, es una camiseta con la que él marcó un gol ante Inglaterra en el año 2018 en fase de Nations League. En esa competición, bueno, pues Rodrigo marcó con esta camiseta que la vamos a sortear en Post United. Os dejamos aquí debajo en la cajita de descripción el link para que sigáis las instrucciones para ganar esta camiseta de Rodrigo de la selección, firmada además por él mismo. Así que podéis ir directamente a nuestro Instagram, @postutv, o aquí en la cajita, como os decimos, os dejamos el link para que participéis y, bueno, ganéis esta camiseta gratis de Rodrigo Moreno. Mucha suerte a todos, ¿eh? Empezamos ahora sí el Post News y lo hacemos con el Barça, ¿eh? Porque la actualidad azulgrana pasa por el aplazamiento de las elecciones del próximo 24 de enero. No se van a producir por culpa de este auge de la pandemia, de esta preocupante situación sanitaria. De hecho, la gestora del club ve inviable votar con las restricciones de movilidad actuales y la Generalitat de Cataluña les ha trasladado que es imposible el desplazamiento fuera del municipio. Ahora el Barça intentará activar la opción voto por correo, así que vamos a ver cuál es la nueva fecha que se fija para estas elecciones. En lo deportivo siguen las alarmas encendidas porque el Barça, la primera plantilla, se ha entrenado este viernes y lo ha hecho sin Leo Messi. El argentino, sabéis que no jugó ante la Real Sociedad por precaución, por esas molestias, estuvo en la grada. Hay medios que apuntan que sí va a estar, como mínimo va a estar convocado para la final del domingo en Sevilla. Lo que está claro es que el argentino no está al 100% y que con media liga y la Champions por delante no sería muy coherente que el club arriesgara con Leo Messi. Y precisamente sobre esto queremos abrir encuesta a Post United para preguntaros si dependiera de vosotros, ¿arriesgaríais con Leo Messi sabiendo que está tocado o que tiene molestias? Sí o no, sabéis que podéis votar en Twitter y aquí en comentarios os leemos vuestras opiniones. Y todo en un día en el que Fabrizio Romano ha confirmado a través de sus redes sociales que Eric García ya habría llegado a un acuerdo con el Barça para llegar libre, gratis. Sin embargo, Guardiola, que no se fía, ha hablado en rueda de prensa desde Inglaterra y ha dejado la posibilidad abierta a una posible salida en este mismo mercado invernal, porque ha dicho, espero que no se vaya ahora, pero quizás hay gente en Barcelona que sabe más que yo, no sé lo que va a pasar. Saltamos de Barcelona a Madrid, malas caras, pesimismo en la capital de España después de la eliminación del conjunto de Zinedine Zidane de esta Supercopa de España. Un Real Madrid que acabó con su capitán, con Sergio Ramos, abandonando la Rosaleda, cojeando por sus molestias en la rodilla. Un Ramos que se va a dar un respiro, va a descansar en el próximo partido de este miércoles en Copa del Rey ante el Alcoyano y que en teoría no va a reaparecer hasta el próximo sábado en Liga ante el Alavés. Atención, porque según The Times, Gareth Bale no va a continuar en el Tottenham la temporada que viene. Según este medio británico, el galés está muy descontento ante la falta de minutos que le está dando José Mourinho y dicen que es improbable que siga a las órdenes del técnico portugués. Recordemos que Bale está allí cedido y que todavía tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022. Y ojo a esto, os lo adelantamos en titulares, es el posible trueque que está estudiando el Bayern de Múnich en caso
de que David Alaba se marche al Real Madrid. Recordamos que el austríaco termina contrato el próximo junio, se podría ir gratis en junio o ahora si el Real Madrid pagara algo, no tiene pinta, en teoría si se marcha va a ser en junio, pero el caso es que el Bayern estaría muy interesado, en el caso de que Alaba se fuera, en fichar, en traerse a Eder Militao, que ya sabéis que no tiene minutos con Zinedine Zidane y que estaría buscando protagonismo en un grande de Europa. Y no dejamos España para contaros algunas noticias más, como por ejemplo el esguince de tobillo que ha sufrido Mario Hermoso en el entrenamiento con el Atlético de Madrid y va a ser baja para los próximos días, aunque el club no ha hecho oficial el grado, la gravedad de ese esguince, así que no sabemos cuántas semanas o cuántos días se va a poder perder el defensa español. Lo que sí sabemos es que la lesión llega en el mejor momento seguramente de Mario Hermoso desde que aterrizó en el Wanda Metropolitano, así que desde Post United le queremos mandar mucho ánimo en esa recuperación. Y de una mala noticia a una buena, porque en el Betis tanto Joaquín como Martín Montoya, que se perdieron el derbi por dar positivo en coronavirus, ya han superado la enfermedad, ya están entrenando, ya están bien, así que nos alegramos. Todo en un Betis, por cierto, en el que hoy, este viernes, cumple 30 años el bueno, el amigo de Marc Bartra, así que desde Post United le hemos diseñado esto que estáis viendo, este diseño, y le mandamos, por supuesto, muchísimas felicidades y que pase un gran día a Marc Bartra. Salimos de España, ahora sí, vamos hacia Inglaterra, y es que Bruno Fernández no para de romper récords, no para de romper estadísticas, ha sido después de haber sido nombrado otra vez jugador del mes de diciembre, un galardón que lo ha ganado por cuarta vez, un Bruno Fernández que se ha convertido en el primero que consigue el galardón cuatro veces en un mismo año natural, espectacular. Y el que también consiguió algún que otro galardón es Wayne Rooney, que ha anunciado en este viernes que se retira del fútbol. Va a pasar de ser entrenador-jugador en el Derby County a ser íntegramente y solamente entrenador. Así que Wayne Rooney va a colgar las botas a sus 35 años. Paramos también en Francia para informaros de que Mauricio Pochettino ha dado positivo en coronavirus. Está bien, se encuentra bien, aislado en su domicilio, y obviamente desde Post United le mandamos mucho ánimo al técnico argentino. Y por último vamos a parar en Italia porque hay cositas en clave mercado, sobre todo en el Milan, y es que Meite, mediocentro costamarfileño procedente del Torino, ya está en Milán para firmar con el conjunto rossonero, futbolista de 26 años y que estamos a la espera de que se haga oficial. Esto por un lado, pero es que por otro, atención, porque Mario Mandžukić estaría también cerca de fichar por el Milan. Atención, el croata que tiene 34 años está sin equipo y llegaría libre después de su breve paso por la Liga Qatarí. Ojo con Mandžukić y Ibrahimovic, ¿eh? Y hablando de Ibrahimovic, por cierto, concedió una entrevista para el Corriere dello Sport en la que confesó que no es ningún secreto que quiera volver a la selección. De hecho dijo, ya veremos, dependerá de cómo me sienta. Un Ibra que a sus 39 años ya lleva 11 goles en 12 partidos. Espectacular. Y que sobre su continuidad también dijo, mientras esté bien, seguiré. Y hasta aquí el Post News. Ahora sí, familia, espero que os haya gustado. Como siempre, darle muchísimos likes y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós, vaya bien.